emancipated from all you know. You got to go and dig those holes. You got to go and dig those holes. You got to go and dig those holes. Levántalo. ¿Tiene un poco de agua? Deberían de darnos unas nuevas, ¿no? Te voy a decir por qué estás quemándote tanto, amigo. Es el calentamiento global. El agujero de ozono está justo sobre mi cabeza. El agujero está en tu cabeza. Oye, me está cayendo la tierra. Ten cuidado. Disculpa, señorita. Haciendo. ¡Vómito! No es para tanto, ya basta, hermano. Oye, no es divertido, deja de jugar, regresa, vómito. Reacciona, ¿qué estás haciendo? Oye, regresa y deja de jugar. Oye, regresa ya. Basta de bromas, ¡vómito! Parecido estar en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. Mi abuelo, Stanley Yelnat II, dice que es por una maldición de hace 150 años. Ahora, yo en realidad no creo en la maldición familiar, pero cuando las cosas salen mal, alivia el poder culpar a algo. Y para mí, las cosas salieron muy mal. ¡Qué asco! ¡Apestan! El abuelo dice que nuestro destino está escrito. ¿Podría un par de zapatos caídos del cielo ser mi destino? ¡Ven, muchacho! ¡Detente! Oye, ¿por qué corres? ¡Te robaste esos tenis! Oficial, no sé nada. ¿De dónde los sacaste? ¿Cuál es tu nombre, muchacho? Stanley. Stanley Yelnat IV. Verán, mi padre, Stanley Yelnat III, es un inventor. Y en los últimos años ha intentado encontrar una cura para el pie oloroso. Me alegra que llegaran. Todo este piso apesta asqueroso a pies. ¿Qué le hicieron a mi Stanley? Ya no te espantes, es un moretón. Quiero decirles, oficiales, que esta es una fea equivocación. No digas nada hasta consultar con nuestro abogado. Se arrepentirán de haberse metido con Stanley Yelnat. Quiero ver esto. No se lo arrebates así al señor. ¿Por qué no? Porque harás que el oficial se desconozca. No me interesa lo que digas. Gusten un pedazo de pastel. ¿Qué les parece un café? Una tacita de café. Oiga, qué hermosos zapatos usa. ¿Usted cree que pueda olerlos? ¿Qué tal si se quita un zapato y yo lo huelo mientras está aquí? Revisa la habitación. Un momento, ¿a dónde va? Esta orden no está en orden. Jamás sería válida en la corte. Ajá, ahí está. Lo tenemos. Es nuestra habitación. ¿Quién dice que eso no es mío? ¿Cuál cama es tuya? No tienes que contestar. Puedes permanecer callado. Ah, sería bueno. Duermo aquí, señor. Todo es por el indigno y ruin robacerdos de tu tatarabuelo. No hay maldición en esta familia. Ayunen los hombres de esta familia. Sí canta el carpintero. No cantes esa la árbol tenía la corteza de no cantes esa canción, no en la mesa. Ma, tranquila, la verdad yo no creo en la maldición. Necesitamos un abogado ya. Sería muy costoso, pa. No se necesitará. Stanley dirá lo que sucedió. Stanley Yelnat, levántese. Stanley Yelnat IV. Sentados. Si te encierro en la cárcel, tendría tranquila mi conciencia. Pero no sé qué arreglaría algo así. Hay una vacante en Camp Green Lake. Hacen que la juventud forje su carácter. Es tu decisión. ¿Camp Green Lake o la cárcel? Pues nunca he visitado un campamento. 18 meses en Camp Green Lake. Thank you.
gracias por el viaje. ¡Vengan a darle su bienvenida! ¡Hola, tiernito! ¡Ya voy! ¡Ya oí! ¿Y dónde está el lago? Oye, ¿qué te dije? No te pases de listo. Sígueme. Siéntate. ¿Y esas semillas de girasol, jefe? Dejé de fumar. Stanley Yelnat. ¿Cuarto? Sí, todos en mi familia nombran a su hijo Stanley, ya que es Yelnat al revés, ¿sí? Es algo así, es como una... tradición. Mi nombre es Don Señor. Siempre que te dirijas a mí, me llamarás por mi nombre, ¿está claro? Sí, don señor. ¿Crees que es divertido? No, para nada, no. ¡No estás con las exploradoras! ¿Entiendes? Ten. Eres una caja de sorpresas. Gracias. ¿Tienes sed, Stanley? Sí, mucha, don señor. Acostúmbrate, estarás muy sediento los siguientes 18 meses. Mira a tu alrededor, ¿qué es lo que hay? ¿Torres con guardias? ¿Tal vez una cerca eléctrica? No veo nada, don señor. ¿Quieres huir de aquí? Adelante, corre. No te lo impediré. ¡Ten mucho cuidado! Ya oíste al jefe, apestas. Ven aquí, ven aquí. Ah, descuida. Lo uso con las lagartijas amarillas. No gastaría una bala en ti. No voy a huir de aquí, don señor. Eso es todo, Yelnats. Nadie puede escapar de aquí. ¿La razón? No encontrarías agua en cientos de kilómetros. Este es nuestro oasis. Si se te ocurre huir, los buitres te comerán entero al final del tercer día. Hola, don señor. Desvístete. Tendrás dos juegos de ropa, uno para el trabajo y uno para descansar. Después de 3 días, la de trabajo será lavada. Tu segundo juego se vuelve ropa de trabajo, ¿está claro? Sí, don señor. Excavarás un hoyo cada día. 1.60 hacia abajo, igual de diámetro. Tu pala será tu referencia. Estarás en el sol lo que tardes en hacer el hoyo. Perdón, don señor. Cuídate mucho de las lagartijas y de las cascabel. ¿Lagartijas? Si no las molestas, no te molestarán. Casi nunca. Que te muerda una cascabel no es lo peor que te puede pasar. No mueres, casi nunca. Pero no querrás ser mordido por una lagartija amarilla. Eso es lo peor que podría pasarte. Agonizarías lenta y penosamente. Siempre. ¡Stanley Yelnats! Sí. Solo quería que supieras que tal vez hiciste cosas malas antes, pero eso no te convierte en un mal chico. Te respeto, Stanley. Bienvenido a Camp Green Lake. Soy el Dr. Pendansky, tu consejero. Deja tus sentimentalismos o me largo. Dale un par de toallas. Tokens, equípalo. Estarás en la tienda D. La D es por diligencia. Ese es el comedor, el cuarto de diversión y ahí están las duchas. Solo hay un grifo, dado que solo hay una temperatura, helada. Y esa es la cabaña de la dirección. Esa es la regla número 1 en Camp Green Lake. No importunes al que ordena. Sí, lo vi algo. ¿Quién? Ah, don señor. Ah, él no es el director. Está de mal humor desde que dejó de fumar. Oye, mamá. ¿Quién es el Neandertal? Él es Stanley. ¿Y qué pasó con Vómito? Oh, Luis no va a regresar. Aún está en el hospital. Stanley, te presento a Rex, Alan y Theodore. Hola. Oye, mi nombre es X-Ray.
Él es Squid y ese es Armpit. ¿Él? Es mamá. Todos aquí tienen sus apodos, pero yo prefiero usar los nombres que sus padres les pusieron. Los nombres con que la sociedad los conocerá siempre. Theodore, ¿por qué no le enseñas a Stanley su litera? Adelante, Pete. Bienvenido a tu nuevo hogar, Stanley. Vómito dormía aquí. Mantén limpia la cama. Hola, soy Magnet. Él es Zig Zag. Hola. Pues comeré y dormiré. ¿Qué te he dicho sobre dejar esa cosa aquí, hermano? Y él es Cero. Dile hola a Stanley, Cero. ¿Quieres saber por qué lo llaman Cero? Porque no tiene nada dentro de su torpe cráneo. ¿Te dijo sobre las lagartijas? Ricky, no asustes a Stanley. Oye, su nombre no es Ricky. Es Zig Zag, ¿sí? Stanley, si tienes alguna duda, solo dile a Theodore. Theodore será tu mentor. ¿Entiendes, Theodore? Sí, como tú digas. Voy a confiar en ti. No debería ser difícil ser amable con sus vecinos. Oye, Theodore, ¿en dónde puedo llenar de agua la garrafa? ¿Qué tal huele, eh? Oye, mi nombre no es Theodore. Soy Armpit. Hay un grifo por allá. Ya, hermano Pete, ¿por qué tienes que ser tan rudo? Oye, no soy rudo, soy su mentor. No es lo que se supone que debo hacer. No voy a darle el agua en la boca, ¿sí? No exageres. Gracias, Aaron Pete. Fue un placer. El menú de hoy será frijoles con chile, frijoles refritos, frijoles con garbanzo, frijoles verdes, gelatina de banana. Oye, Stanley, ven aquí. Este es tu lugar. Siéntate. Chico nuevo. ¿Qué cuentas? No vi que sacaras tierra hoy. ¿Y, no te importaría darle tu pan a una persona que sí lo hizo? No, es tuyo. ¿Y por qué te encerraron? Al robo de unos tenis. ¿De la tienda? ¿O se los quitaste de los pies? No, no, él asesinó a la víctima. Solo olvidaste un detalle, ¿no? Eran de Clyde Livingston. ¿Dulces pies? ¿Sí? No te creo que le quitaras a Clyde Livingston sus apestosos tenis. Los usó en la cena mundial. Alto, alto, alto. ¿De dónde los sacaste? Tiene el récord de velocidad en las mayores, ¿no? Fue el único que me hizo cuatro triples en un juego. Lo hubiera matado. Clyde Livingston donó sus tenis a un orfanato. ¿Tenían una X roja? ¿Eh? Lograste que dijera algo. Oye, ¿qué otra cosa haces, Cero? Creo que tenemos que estar todos, ¿no? Sí, sí la tenían. Cuéntenos un poco de su pasado, señor Livingston. Además del hecho de que fueron sus tenis donados los que robaron, ¿qué otra conexión tendría en este caso? Yo fui huérfano. Crecí en ese hogar. No entiendo qué tipo de persona le roba a unos niños sin hogar. No eres fanático mío. Todo es por el indigno y ruin robacerdos de tu tataratatarabuelo. Él fue quien selló nuestro destino. ¿Por qué crees que tus inventos no sirven? De los errores se aprende. No importa qué tan hábil seas, hay que tener suerte. Y carecemos de ella. ¿Y qué hay de tu padre, el primer Stanley Yelnats? Ah. Él sí tenía suerte. Ustedes me contaron que amasó una fortuna en la bolsa. Vaya suerte. Sí, lo perdió todo. Él fue robado por la cariñosa Kate Barlow. ¡Salgan rápido de ahí! ¡Deme el dinero! ¿En serio lo besó? ¿Es cierto? No solo besó al hombre, lo asesinó. ¿Qué es lo que tienen ahí, eh? ¡Démelo! ¡Rápido! ¡Qué botella! Lo dejó abandonado en el desierto. ¡Vámonos, muchachos! ¡A cabalgar! Sin agua ni comida por 16 días. Si lo hubiera besado, lo habría asesinado. Ustedes no habrían nacido. Oh.
felices! ¡Rostros felices! A ver qué compañero hace el agujero más grande. ¡Balas a la izquierda! ¡Tortillas a la derecha! ¡Listo! ¡Tomen una! ¡Corran rápido! ¡Magnet, abre los malditos ojos! ¡Corran! ¡Háganlo! ¡Aún están dormidos! ¡Esto no es Dormilandia, engendros! ¡Es la realidad! ¿Aquí? ¡Rápido! ¡Hay que empezar! ¡Qué esperamos! ¡Hora de trabajar! Oye, muchacho, tomaste la mejor pala. Es más corta que las otras. Pala chica, menor hoyo. De niñas, nadie va a cuidarte. Inicia aquí. Si encuentras algo interesante, nos lo reportas a mí o a Pendansky. Si a la directora le parece, se te dará el resto del día libre. ¿Qué se supone que buscamos, don señor? No se trata de encontrar nada. Te forjará el carácter. Elige a un mal muchacho, ponlo a hacer hoyos todo el día en el sol ardiente y se convierte en un chico bueno. Esa es nuestra filosofía aquí en Camp Green Lake. Inicia. Uno y 10 millones así. Disculpa, ¿podrías echar la tierra hacia otra parte? Se está metiendo a mi hoyo. Cállate. Fíjate a quién le hablas, tonto. Hey, fíjate hacia dónde echas la tierra, Stanley. Enseñar a hablar. Es un niñito. Todo es por el indigno ruin robacerdos de tu tatarabuelo. Él ya Yelnats. Todo inició en una pequeña villa en Austria. Era afanador en el establo de Morris Menkin cuando Mayra, su hermosa hija, pasó por ahí. Y eso fue todo. ¿Qué hizo tu tatarabuelo? Fue con una pitonisa, Madame Ceroni, a pedir consejo. En lo único que piensas es en Mayra Menke. Lo sé. Ahí comenzaron los problemas. Escucha, Madame Ceroni. Debes ir a América. Ahí está mi hijo. Ahí está tu futuro, no en Mayra Menke. Su cabeza está hueca como un florero. Señor Menke, quisiera su permiso para casarme con su hija. ¿Ah? ¿Ahora tú? Igor Barkov ha ofrecido este enorme puerco por ella. ¿Tú qué tienes? Un corazón lleno de amor. ¡Eso era un mocoso! ¡Un corazón lleno de amor! ¡Amor! Morris Menke es un bruto. Ahora, esto es lo que harás. Elige uno pequeño. Pero no resuelve nada. Ya será mayor. Cada día llevarás al puerco a la cima de la montaña. Hay un río, convéncelo de que beba. Mientras cantas... Si canta, si canta el carpintero. Si canta el carpintero. El árbol tenía la corteza de cielo. El lobo aguardaba solo y hambriento. Le aúlla la luna. Si canta, si canta, si canta. Cada día el cuerpo engordará. Y tú te harás más fuerte. Ahora, después de darle el puerco a Menke, debes llevar a Madame Ceroni a la montaña. Cantas y yo tomaré agua, así seré fuerte igual que tú. Pero, si olvidas volver por Madame Ceroni,
Tú y tu familia estarán malditos toda la eternidad. Ve por agua, cachorro, no, ve por agua. Ahí está la camioneta con agua. Es duro hacer esto, ¿no? ¡Hagan fila! Hola, don señor. ¿Qué te pasa? Pon el ejemplo, tarado. Final de la fila, no es todo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me empujas? ¿Qué tal tu primer día, Jelnats? ¿Tienes ampollas en los dedos? Unas enormes ampollas. Sí. Pues descuida. Se van a hacer callos con el tiempo. Así es la vida. Siguiente. Aira, ¿a quién eliges? ¿Igor Barco o Elia Yelnats? ¿Estás pidiendo que decida? Así es, mi pequeña. Ay, no lo sé. ¿Qué puerco pesa más, eh? Pesan igual. Pensaré en un número. Entre el 1 y el 10. Listo, empiezo. Vete con Igor. Que dese mi puerco de obsequio. ¡Dos puercos por una hija! ¿Sabes? Es el más veloz que hay. Es un topo. Creo que se traga la tierra. Sí, es un chico extraño. Los topos no comen tierra. Comen gusanos, ¿no? Y así fue. Tomó el consejo de Madame Ceroni y se fue a América igual que su hijo. Pero el torpe olvidó llevar a Madame Ceroni hasta la cima de la montaña. Si olvidas volver por Madame Ceroni, tú y tu familia estarán malditos toda la eternidad. ¡Alguien ayúdeme! ¿Hay alguien ahí? ¡Ya acabé mi hoyo! Estoy seguro. ¿Cómo no lo vi? ¡Pam! Si don señor no le hubiera dado... Stanley, te hubieran enterrado. ¿Y sabían que cada una tiene 11 manchas? Sí, hermano. Pero si te acercas para contárselas... ¡Adiós! Oigan, las lagartijas son por lo que trabajamos. Hacemos guaridas para ellas.
Porque ayer vi dentro de un hoyo como 10. No hacemos hoyos para lagartijas. Entonces, ¿para qué trabajamos? Como dijo don señor, así se forja el carácter. Querida mamá, estoy pasando un increíble rato en el campamento. La comida es buena, no tan buena como la tuya, claro, pero me gusta. Hemos estado en el lago todo el día. ¿Dónde hay un baño por aquí? Elige un hoyo, cualquier hoyo. Cuando pase la prueba de natación, tendré que aprender a esquiar. He hecho muchos amigos. Irás al infierno seguro. Y el agua está tibia y refrescante. Te agradaría mi consejero. Es un doctor. Apesta a vómito de una mula que hubiera rumiado espárragos por 15 días. Y estoy disfrutando la vida silvestre. Chicos no son malos. Como yo, solo estaban en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. Bueno, eso es todo por ahora, man. Salúdame a papá y al abuelo. ¿Te quiere? Tu hijo, Stanley. ¿A quién le escribes? Dame la carta. Ay, mami, papi, los extraños. Es para que no se angustien. No les interesa. Dame la carta. Confía en mí. Les alegra librarse de ti. Hallé algo. Es un fósil, ¿ya vio? Es interesante. ¿Tendré el día libre? ¿Qué? Es que eso dijo don señor. Él dijo que si aparecía algo interesante nos daría el día libre. Stanley, a la directora no le interesan los fósiles. A ver eso. ¿Qué es eso? Ay, mira, parece un pececito. Porque es igual a esas pinturas rupestres. Ajá. Es probable que no sea nada. Puede ser mi imaginación, no sé. Además, los peces ni me gustan. Era un neandertal desde voy a acabar mi hoy. Creo que de verdad existió un lago aquí, ¿o no? Y casas, Stanley. El abuelo de la directora era el dueño del lago y medio pueblo. Aquí están sus tónicos, amigos. Deliciosos y maravillosos. Vegetales mágicos aquí, amigos. ¿Puedo ver su cabeza, señor Collingwood? ¿Y qué? Sí, señor. Sí, eso creí. Tengo justo lo que necesita. Aplíquele esto cada noche, señora Collingwood. Y cuando menos lo espere, tendrá una cabellera larga y gruesa igual que la melena de Mary Lou. Gracias. ¿A usted? Los antiguos egipcios conocían los secretos de la cebolla y cómo sus potentes jugos curan el dolor de estómago y de muelas, malestares, paperas, reumatismo, hemorroides. A mí no me crean que les cuente Mary Lou. Solo come eso y casi tiene 100 años de edad. ¿Quién lo asegura, Sam? Tú tienes solo 25. Es la magia de la cebolla, maestra. No importa cuánto oro haya allá, no vuelvo sin un poco de jugo de lagartija. Ese amigo no fue tan brillante. Qué lástima que no supiera que las lagartijas amarillas odian mi jugo de cebolla. ¡Lleven sus cebollas, amigos! Pócimas de salud, aceites de lagartija, tónicos de cebolla cura todo. Y para la maestra Catherine, una bolsa de cebollas especiales. Gracias. Y para usted. Gracias. A veces creo que Green Lake, Texas es el paraíso. Tus hermosos duraznos son creación de un ángel. Los duraznos me encantan. Vengan, amigos. Le invito un trago, sheriff. Invítame dos.
que hiciste fue patético. ¿Qué? Escúchame bien. Si encuentras algo, dámelo a mí, ¿oíste? He pasado aquí más de 6 meses y no he encontrado nada. No lo ha hecho nadie. ¿Por qué tendrías un día libre si eres nuevo aquí? Solo es justicia, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Es una decisión con bases, cachorro. ¡Fíjate! No, tú fíjate. ¿Que yo me quedo? Disculpa, no era mi intención. ¡Estás muerto! Oye, tranquilo, cavernícola. Si inicias una pelea, la directora vendrá y será dura con nosotros. Ya, tranquilo. Relájate. Mantén ese payaso lejos de mí. Sí, tranquilo. Ya, sí. Relájate. Es el colmo, no, viejo. Ya no lo ve. Siempre tengo que cuidarlos. Déjalo. Oigan, nadie se meta con cavernícola. Nadie. Cavernícola es un salvaje. Nadie. No, con nadie quiero meterme. Ya es hora. Ya. Oye, ¿vienes, cavernícola? Ya, ven. Oye, ven con nosotros, cavernícola. Sí, que fuera tan valiente, ¿eh? Vámonos. Cavernícola. ¿Soy cavernícola? Es mejor que vómito. ¡Vengan, pececitos! ¡Su agua lacustre! ¿Entienden? Agua lacustre. A veces soy muy gracioso. Tú aquí, cavernícola. ¡Rápido, engendros, rápido! ¿Qué esperas? No puede ser. ¿Puedo empezar, Alteza? Sí, don señor. ¿Tú qué dices, José? ¿Qué te gusta? Me gustan los animales. ¿Por eso enviaron a Magnet aquí, que no lo sabían? Es que es criminal que los tengan metidos en jaulas. No, José, lo que tú hiciste es criminal. No, cuéntale, Magnet. Querían $100 por un perrito. ¿Qué? Sí, y lo hubiera logrado. Si mi bolsillo no hubiera ladrado. Amigos, tienen una vida y hasta ahora han hecho un gran trabajo echándola a perder. Así que, eres cavernícola. Bien hecho, tienes un apodo. Déjame explicarte. Cavernícola. Que estás aquí por causa de una persona. ¿Sabes qué persona es? Sí. Mi indigno ruin robacerdos, tatarabuelo, ¿eh? Sí. No, tú arruinaste tu vida, Stanley Yelnats. Y tú debes enmendarla. No va a ser fácil, pero te sorprendería lo que puedes cambiar cuando tienes la mente en ello. Ni siquiera Cero es un completo desperdicio. ¿Qué hay sobre ti, Cero? ¿Qué te gusta hacer? En realidad no quieres contarme, ¿eh? Pero él solo le cuenta a cavernícola. ¿Crees que eres mejor que ellos? Adoro hacer hoyos. Y este es el lugar para hacerlos. Mi amigo. Mi querido Stanley. Tus cartas me hacen sentir como una de esas madres que pueden enviar a sus hijos de campamento. Tu padre cree que está cerca del descubrimiento. Eso espero, Stanley, porque el arrendador está amenazando con desalojarnos por el olor. ¡Usted insulta la química del edocho! ¿Sabe lo que voy a hacer con esto? Voy a hervirlo con ¡alto, no, no, con no, estos tenis! ¡Sí, exacto! Me da tristeza la anciana que vivía en un zapato. Porque debe haber olido horrible. ¿De qué te ríes? Algo que mamá cuenta. Ella dice: me da tristeza la anciana que vivía en un zapato. Porque debe haber olido horrible. ¿Te acuerdas de ese cuento viejo?
Oye, es algo incómodo que estés leyendo sobre mi hombro, así que... No sé leer. ¿Quieres enseñarme? Es que la verdad yo no sé enseñar. Y me canso de cavar todo el día, así que... Solo quiero volver y roncar. Descansar. Solo eso. Parece elefante. Wow. ¡Ahí! ¡Que no se vaya! Tal vez cubra el sol. Nubecita sigue. Adelante. Por favor, solamente pido una chiquita. La directora es dueña de la sombra. Quizá tengamos suerte y lleguen más nubes y llueva por 40 días y 40 noches. Sí, luego tendremos que hacer un arca y conseguir dos de cada animal. Sí, dos escorpiones, dos cascabeles, dos lagartijas amarillas, todo eso. Oye, ¿qué tienes ahí, cavernícola? ¿Qué? ¿Qué tienes? Ten cuidado. No sé. Oye, ex. Creo que me encontré algo. Déjame verlo. ¿Qué opinas? Ah, parece un viejo casquillo de bala. No, hermano, es muy delgado para ser un casquillo. A ver, déjame ver. No, no es un casquillo. ¿No es? No, no es. ¿Ves el corazoncito? Ahí. ¿Dónde? ¿Y esas letras? Ah, sí. Ahí. KB, eso déjame parece. Ver. Déjame ver. ¿KB? Sí, sí, es de Kid Barringer. ¿Y esa quién es? Estaba en mi clase. Sí, claro, Zigzag. Y le pertenece a X-Ray, ¿no? Sí, debe ser de él. Voy a enseñársela, mamá. Tal vez tenga el día libre. ¿El día libre? No. Tu hoyo ya está. Yo ni siquiera estoy cerca. Pediré el día. ¿En serio? ¿Qué tal si... si lo guardas hasta mañana? Dáselo a mamá en la mañana. Tendrás el día libre. Qué gran idea, cavernícola. ¿Eres listo, Osua? Lo sé. Eres bueno, cavernícola. Eres bueno. Bien hecho, ¿Cómo estás, Theodore? Viejo, soy Armpit. No reconozco el torpe nombre de Theodore. Pues yo no reconozco el torpe nombre de Armpit. Sí, como sea. Aquí está tu agua, quien quiera que seas. Oye, mamá, encontré algo bueno. Ven aquí un segundo, creo que encontré algo. Parece de oro. Una bala o algo parecido, ¿no crees? Es lindo, ¿no? ¿Tendré el día libre? Es posible, llamaremos a la directora. Oye, Lu. Ven, es urgente. Creo que tenemos algo. Sí, algo lindo. Es muy lindo. Algo muy lindo. Estaba por allá.
aquí apareció? Sí, madame. Doctor Pendansky, lleve a X-Ray al campamento. Dele doble ración de comida y una ducha. Pero antes, llene las garrafas de todos. Acabo de servirles. Disculpe. Que llené las garrafas antes de que apareciera usted. Disculpe, ¿acaso yo le hice esa pregunta? No, no la hizo, pero... Disculpe. Estos buenos muchachos han trabajado duro. ¿No cree que sea posible que tomaran algo desde que llenó sus garrafas? Es posible. Es posible, ¿no cree? Cavernícola, acércate, muchacho. ¡Que vengas acá! Así es, me refiero a ti, ven para acá. ¿Por casualidad le diste un trago desde que te llenaron la garrafa? No, estoy bien, tengo mucha. ¿Disculpa? Tomé algo, sí, creo que sí. Gracias. ¿Y podrías dármela? Ay, no. ¿Usted escucha el espacio vacío? Sí, sí lo escucho. ¡Llénela! Si es demasiada molestia, usted tome la pala y que Cavernícola llene las garrafas. ¿Oyeron? ¡Armpit! ¡Squid! ¡Saquen las carretillas! ¡Cero! Encárgate del hoyo de X-Ray. Cavernícola te ayudará. Excavarán un hoyo. Estarán bien todos, ¿no? ¡Tráiganlos de la C y F! ¡Vengan la C y la F para acá! I'm gonna be a weird someday. I'm gonna be somebody. Rápido, muchachos, busquen. Usen esos músculos. Rápido, rápido. Hoy es un día especial. Tengo un buen presentimiento. Eso. Me siento complaciente el día de hoy, muchachos. Habrá filetes hoy en la cena. ¡Ánimo! Lo hacen bien. Tranquilos. No quiero que se pierdan nada. No perderemos nada. Busquen en cada roca y vean que son rocas. Cavernícola, no pares. ¿Quién le dijo mi nombre, Tiene todo el campamento vigilado. Sí, tiene instalados micrófonos y cámaras por todas partes. Sí, están en la cocina, en el vestidor y en las duchas. No en las duchas. Oye, no le hagas caso. Leí su archivo. Dice que sufre de una aguda paranoia. Oye, significa que me ve todo a diario, ¿eh? Mira, dice que tiene cámaras y micrófonos, no microscopios. ¡Lárgate! Vuelvan temprano en la mañana. Con lluvia o sol tendremos escuela. Pónganse sus gorros. Ten esto, Luis. Adiós, maestra Catherine. Adiós a todos. Hola, maestra Catherine. Hola, Sam. Creí que podría querer cebollas. Gracias. Yo lo reparo. Sam, ¿vas a decirme que puedes arreglar un techo con goteras con tus cebollas? No, pero soy bueno con las manos. Fabriqué mi propio bote. Tenía que cruzar el agua hasta mi cultivo. Así que estarías en apuros si tu bote hiciera agua. Le diré algo. Yo arreglo su techo. Solo quiero 3 tarros de sus duraznos. Es un trato. Maestra Catherine, le garantizo ese techo por 5 años. Si hay alguna otra cosa. Se atascaron las ventanas y los niños y yo quisiéramos tener un poco de aire. Yo lo reparo. Y esta dama no tenía ningún otro pensamiento más que amar y ser amada por mí. Era una niña y yo era un niño en un reino por el océano, pero nos queríamos con un amor que era
Más que amor. Yo y mi Annabelle. Sam. Ah, hay una puerta que está caída. Yo lo reparo. El pato nada en el lago. Muy bien, señor Peck. Gracias, madame. El pato nada en el lago, pero papi es dueño del lago. Es suficiente, gracias. Buenas noches, se pueden ir. Ya era hora. Practicaré con mi libro. Vámonos. ¿Eh? Oye, Caterina. ¿Qué te parece si tenemos un día de campo juntos? No. ¿Pasear en mi bote de motor? No, gracias, señor Walker. Oh, acabo de comprarlo, es más. ¿Usted no remaría? No, gracias. Hey, ¿qué pasó, corazón? Oye, nadie le dice que no a Trout Walker. Al parecer yo lo hice. Y luego en dirección al centro, ¿sí? Es lo que se hizo, sí. Hoy es el día. Ya verá. ¿Saben? En la antigua Mesopotamia no tenía palas. Me alegra que hayas vuelto, X-Ray. Tus ojos agudos nos servirán. Hola, directora. Oiga, madame, creo que encontré algo. ¿Tú quieres burlarte? ¿O solo crees que soy torpe? No, madame, no es una burla. Disculpa. Armpit, tu chistecito les costará una semana sin ducha. No. Muy bien, todos vuelvan a lo suyo. Viejo, dormirás afuera. Sí, sí, vamos, ya, no me molestes. De eso todo ha marchado bien. No lo creo, quiero resultados. Sam, esta es la mejor escuela en todo Texas. Gracias. A usted, maestra Katherine. Hello, my friend, it's been a while. It's nice to see your beautiful smile. We went our separate ways, only to return to face a lesson we failed to learn. We didn't understand the truth. We're blinded by the eyes of youth. Time kept on moving, and the change has come. And you think that I don't know where you're coming from. Well, I feel like you when I cry, just like you. But I heal just like you. Camina. Oh. Under my skin, I'm just like. 4 días. 4 largos días, y esto es todo lo que ustedes inútiles logran conseguir. Tal vez no haya nada, ya lo habrían encontrado. Yo no se lo diría a la abeja reina. Yo no soy torpe, amigo. ¿Qué tanto están hablando? Si no hacen que excaven más rápido, pueden tomar una pala y ayudar. ¿Qué les parece, eh? ¡Acabar! ¡No son niños en un arenero! ¡Quiero ver más esfuerzo! ¡Les pondré un castigo! ¡No estoy cantándoles una canción de cuna, tontos! ¡Qué hombres más inútiles! ¡Acabar! Le diste uno al cebollero. ¡Está ebrio!
Siempre lo estoy antes de ahorcar a alguien. Si lo cuelga, entonces ahórqueme igual. Porque yo lo besé. No va contra la ley el que lo hayas hecho. Él la rompió al hacerlo. Exhibido en los últimos días, la directora y yo decidimos que su carácter se forjará con más eficiencia poniendo a cada uno a cavar un hoyo. Todos tuyos. ¿Ya oyeron? ¡A cavar, muchachos! ¡Andando, andando, andando, andando! ¿Cómo está, comisario? ¿El beso aún lo quiere? Comienza con agua. Así que véanlo de esta forma. Les obsequio la vida. Digan gracias. Gracias, don señor. Siguiente. No sean optimistas. Esas tormentas nunca pasan las montañas. Ten. Puede que esta vez lo hagan. Tengo un cuento para ustedes, niñitas. Hace mucho tiempo, existió un país mágico donde no llovía. ¡Y ya! No entendí. Diviértanse. Oigan. ¿Alguien quiere semillas de girasol? ¡Guitarra! 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 Bien hecho, hermano. Buen trabajo. Cuidado. Oye, yo también quiero. ¡Ah! Sí, pásamela. Oigan. ¿Qué? ¿Qué está volviendo? ¿Qué? ¿Qué está volviendo? ¿Viene de regreso? ¡Ah, Stanley! ¿Qué pasó? Ya casi llega. Oye, mejor que no se me las cosas. ¡Pónganse a acabar! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! Solo tienen que acabar. Tranquilos, tranquilos. No pasa. Sigan cavando. ¡Vaya, vaya! ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué? ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Acaso vino del cielo? ¿Eh? No. Lo saqué de sus cosas. Tal vez la directora quiera ver lo que encontraste. Anda,
¿Se están divirtiendo? Sí, don señor. Bien. Hey, ¿qué haces, cachorro? Café. A ver qué tal se pone. ¿Qué? En la excavación de Cavernícola apareció algo. ¿Y qué es? ¿Qué me tienen? Pasen, pasen, se escapa el aire. Dile. Estaba, don señor, llenando las garrafas. Entré a su camioneta y saqué sus semillas de ahí. Sí, así fue. Cavernícola, ¿quieres traerme un pequeño estuche de la repisa por allá donde está mi barniz de uñas? Sí, claro. Estos condenados mocosos creen que no tengo ojos en la espalda. Pero nunca pierdo un detalle. Nunca, ¿oyó? Mi filosofía es... hay que mantenerlos en línea. Recompensa y castigo. Recompensa y castigo. Cada vez que me ven, un escalofrío les recorre la espalda. Los reclusos son una partida de desconfiables. Ellos creen que me llevan ventaja, pero yo les llevo ventaja. Cuando vuelvo en la noche y echo un vistazo, veo en sus ojos que saben que sé. Ven para acá, hijo. Aquí está. Gracias. ¿Qué es esto, Cavernícola? Es mi barniz de uñas especial. Lo hice yo misma. ¿Quieres conocer mi ingrediente secreto? Veneno de cascabel. Es que adoro el color que les da. Y es muy inofensivo. Cuando seca. ¿Usted cree que él robó sus semillas? No, no lo creo. Creo que está cubriendo a X-Ray o a alguien. Era un saco de 2 kilos y quería comérselas todas. Pero solo tenía la mitad cuando lo saqué. Y hay muchas más en mi hoyo, revise. Lo haré, lo haré. No puede ser. Solo le doy respeto y afecto. Te sugiero que vuelvas a tu hoyo ahora. ¿Por qué hace eso, Lu? Era mejor cuando fumaba. Miren quién viene. Oye, hermano, creíamos que ya estabas muerto. Cavernícola, ¿qué le dijiste? Nada. ¿Ella qué te hizo? Nada. ¿Nada? Sí, no me hizo nada. ¿Qué es esto? Oigan, gracias. Ah, wow. No des las gracias. Sí, Sierra lo hizo. Le encanta hacer hoyos. Excavó de aquí a China, viejo. Sí, oigan, ¿hacia dónde excavan los niños chinos? Ah, cállate. Oye, Cero, ¿a qué debo el favor? Tú no sacaste las semillas. Sí, ni tú lo hiciste. Tú no eres un ladrón. ¿Te enseño a leer? Hecho, amigo. Y no me gusta que desaparezca la sal. $14 de cebollas, ¿para qué? Usted me dijo que las comprara. Quiero probarlo. Adelante, pruébelo, no me interesa. Claro que lo probaré. Hágalo. ¿Qué le pasó, gato? Ah, ¿qué le pasó? Está feo. ¿Tienes algún problema con mi cara? No, no, para nada. Más vale que no. ¿Alguien ve algo raro en mi rostro? Creo que soy muy guapo, ¿no? ¡Sí, señor! Que quede limpio. Una invaluable lección. Somos personas. Y don señor es un hombre sensible, igual que todo el mundo.
sediento, Yerlands? Sí, mucho, señor. Listo, con eso tienes. Siguiente. ¡Borra esa sonrisa de tu cara! ¡Sí, tú! ¿Un poco de agua? ¿Recuerdas aquel tubo? Sí. Creo que este tubo era un lápiz labial. ¿No crees? Y que KB son las iniciales de Kate Barlow. ¿La cariñosa Kate Barlow? La cariñosa Kate Barlow. Moment by moment, taking my chances, trusting my puedo ayudar, así no te va a cansar enseñarme. No, está bien. Oye, eres lento. ¿Te burlas de mí? Sí, me burlo de ti. Claro, así acabaríamos al mismo tiempo. Sí, ayudaría. Ahora. Z. ¿Eh? No, esta tiene que ser así. Esa es una R, ¿entiendes? Es sencilla. Ah. Oye, Cero no es mi nombre. ¿Ah, no? Pero hasta Pendansky te dice Cero. Mi nombre es Héctor. Héctor Ceroni. Héctor Ceroni. Es un placer, Héctor. Es un placer. 26 letras. Si veo 5 letras al día por 4 días y 6 letras al quinto día. ¿Qué bien? No soy torpe. Sé que todos creen que lo soy. Odio contestar sus preguntas tontas. Claro. Oye, cavernícola. Debe ser sencillo acabar con tu propio esclavo y todo, ¿no? ¿Qué ves, torpe? Vámonos, Squid. Como digas, hermano. M-A-M. Eso. En diferentes partes y luego en ningún lado. Debió ser duro. Sí, mamá tuvo problemas, pero sé que quería buscar una mejor vida. Sí, ella decía te quiero más que al aire. A donde iba no me llevaba, aguardaba en un parque o edificio. Una vez ya no apareció. ¿Qué le pasó? No sé. Es lo que me molesta más. Si pudiera contratar todo un equipo de investigadores que la buscaran o averiguaran lo que le pasó. Yo iba a Laney Park. ¿Laney Park?
Sí. Yo iba a Laney Park todo el tiempo. Ah, ¿en serio? Sí. Yo dormí en el túnel junto al puente. Pero no importa. ¡Ya es hora, amigos! ¡A comer! ¿Y tu esclavo, cavernícolas? ¿No quieres que tu esclavo te ayude a cavar? No es esclavitud, es un acuerdo. Sí, como sea. En línea, no tengo todo el día andando, andando. Tenemos varios quesos, hay manzanas y galletas. Ahora, quiero que se den prisa. Vayan por su sándwich. Hola, ¿qué? No es mi nombre, tonto, es Armpit. Alan, ten un lindo día. Buenas tardes. ¿Ricky? Señor. Dejen pasar. Oye, ¿aún quedan más sándwiches? Solo puedes tomar un sándwich. ¡Qué miserables! Es un campamento, nada de groserías. Oye, mira, tengo unas... ¡Ay, qué tacaño! Nunca me quiere dar dos. Oye, si me dejas cavar tu hoyo, te puedo dar esta galleta. Ten, es tuya. ¿Qué esperas? Oye, ya te oí. Yo cavaré mi propio hoyo de ahora en adelante. Déjame no comer la en paz. Entonces, trágatela. ¿Qué? ¡Vete de aquí! ¡Oigan! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? Mamá, solo están jugando, ¿no? Sí, solo juegan. Yo sé lo que sucede. ¡Adelante, Stanley! ¡Dale una lección! ¡Golpéalo! Sí, dame una lección. A ver. ¡Golpéalo! ¡Espera! Sí, ¡enséñame! ¡Sí, golpéalo! ¡Golpéalo! ¡Cuando digo que paren algo! ¡Hablo en serio! ¡Vuelven a sus hoyos! ¿Estás bien? No, déjenme. ¿Estás bien? Básicamente, Cero estaba ahorcando a Ricky. Muy interesante. Ajá, Ziggy golpeaba a Cavernícola, ¿verdad? Y luego Cero comenzó a ahorcar a Zigzag. Tuve que quitárselo de encima. Pues la verdad es que Zigzag se acaloró. Con este sol, la sangre empieza a hervir. ¿Eso es lo que pasó, Zigzag? Sí. Como dijo X-Ray, el trabajar todo el día en el sol ardiente. Y es que Cavernícola se sienta y no hace nada. Disculpa. Cavernícola hace hoyos igual que todos. A veces. Disculpa. Madame, Cero ha cavado una parte del hoyo de Cavernícola a diario. ¿Es cierto que ya no estás cavando? ¿Eh? Porque le enseño a leer. ¿Qué? Es muy listo. ¿Muy listo? ¿Ah, sí? Oye, Cero, ¿cuánto es uno y uno? Suma. ¿Eh? Es un gran genio. Sí, es muy listo. Es tan torpe que no sabe ni siquiera que es un torpe. Muy bien. De ahora en adelante, no quiero que nadie haga los hoyos de otros. ¿Está claro? Y no más lecciones de lectura. ¿Qué? Si el hoyo ya está, ¿a quién le interesa quién lo hizo? ¿No oíste la razón de que hagas hoyos? ¡Eso te sirve! ¡Te enseño una lección! Si Cero hace el hoyo por ti, no estás entendiendo la lección, ¿o sí? Sí, es cierto. ¿Y por qué no hago mi hoyo y luego le enseño a leer? Ya dije que no. Sé que tu intención es sana, Stanley, pero la mente estresada le causa a su cerebro demasiado reto. Eso fue lo que hizo hervir su sangre, no el sol. No voy a hacer más hoyos. Eso. Oye, ¿podrías enseñarle a esta cosa a leer? Adelante, Cero, tómala. Es lo único para lo que servirás, para hacer H-O-Y-O-S. ¿Qué significa? ¡Hoyos! ¿Dispararle? Lo último que necesitamos es una investigación. Ya lo sé, me malinterpreté.